Buenas noches y bienvenidos al Noticiero Central de Telesur. Les saluda Angie Villegas. Bien, damos inicio a las noticias más importantes de nuestra localidad. Gobierno regional de Tacna desalojará consulado de Chile en Tacna si no soluciona crisis de venezolanos. El gobernador Juan Tonconi informó que se ha remitido un documento al consulado general de Chile en Tacna a fin de que solucione la crisis migratoria de los venezolanos, ya que de no hacerse, tomarán acciones para recuperar la casona histórica ocupada por ellos. Vamos a ver la nota. El gobierno regional de Tacna se ha visto obligado a exhortar al consulado chileno a dar urgente solución al problema migratorio de los ciudadanos venezolanos. A través de este documento iniciamos el trámite correspondiente. Al no tener respuesta positiva al presente documento, daremos inicio al trámite de recuperación del local del consulado chileno que se ubica en la casona histórica de Tacna. El día de ayer también envió un comunicado respecto a la situación de los extranjeros, claro, los ciudadanos venezolanos, haciendo una exhortación a las autoridades chilenas, inclusive instaba usted que si esto no se solucionaba, se iba a recuperar la casona en que actualmente está ocupando el consulado. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, la gobernación ha recibido múltiples quejas de los vecinos que viven en los adyacentes, fundamentalmente el consulado chileno. Y hemos estado esperando pacientemente. Y hemos también conversado con alcalde provincial, con prefecto, para que pudieran tomar, ¿no?, acciones correspondientes. Y entonces, como hay bastantes quejas, lo que hemos hecho respetuosamente es enviar una solicitud, un documento solicitando para que pudieran reubicarse para poder atender y dar solución a, en este caso, a la migración venezolana que existe acá en la ciudad de Tacna. Y entonces, pues, esperamos la respuesta y siempre cumpliendo con todas las normas, ¿no?, dentro de nuestra constitución. Pero dentro de nuestros, usted está solicitando que si no hay una acción inmediata, se busque recuperar esta casona. Esperamos conversar con el consulado y podamos, en conjunto, podemos también ayudar, dar solución, porque no podemos continuar, ¿no?, con este problema social, en este caso de los venezolanos que se han puesto en las calles acá en la ciudad alrededor del consulado. Ayer algunos se han reubicado en la tarde y esperamos lo antes posible pueden tramitar sus visas. Nosotros no tenemos problemas, no hemos provocado este problema. Y entonces puedan tramitar sus visas, su objetivo es pasar, en este caso, al país vecino de Chile. O si no, por eso hemos solicitado que puedan reubicar la atención. ¿Por qué? Porque ese lugar es bien transitado. Tiene que pasar los vehículos al gobierno regional. ¿Sí o no? Hay personas que vienen al gobierno regional a hacer trámites. Y entonces tiene que estar despejado esas calles. Eso es lo único que hemos solicitado. Y obispo de Tacna y Moquegua ve como insostenible situación de venezolanos en las calles. El obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua, Marco Cortés Lara, fue claro y enérgico en señalar la insostenible situación que viven alrededor de 400 ciudadanos venezolanos en las calles, a los cuales en la actualidad se les brinda 3 albergues. Vamos a ver la nota. Muchos han criticado que las autoridades no están haciendo nada al respecto y solamente están peloteando la responsabilidad. ¿Usted qué opina al respecto de ello? Desgraciadamente debo decirlo, por honor a la verdad, que esa misma sensación yo la tengo. Porque no comprendo, me cuesta entender que ya ha pasado más de un mes y no se haya podido encontrar una salida. Y la salida iba en relación a poder encontrar un lugar donde albergar a todas estas personas para que en contacto las autoridades locales con la autoridad diplomática del consulado pudiera generar un consulado móvil para que pudieran hacerse todas estas cosas dentro de un espacio y no generar y no haber generado consciente o inconscientemente un desorden en la población, ¿no?
Evidentemente, mis razones de ayuda humanitaria son estrictamente evangélicas, no tengo otro motivo más, ¿no? Y por eso yo pido a la población que nos comprenda, ¿no? Que nos entienda. Yo no entro en el juego político, no es mi campo y no tengo por qué meterme en esa dimensión. Yo no quisiera detenerme en el caso como lo has referido tú, si el aparente o no aparente abandono de las autoridades, ¿no? Sino de que la Iglesia sigue haciendo esa labor que ya la ha venido haciendo antes y que evidentemente se nos ha desbordado con esta realidad, porque ya no es solamente la casa del migrante que tenemos nosotros en Santa Rosa. Hemos tenido que abrir dos parroquias, la parroquia San Martín y la parroquia Cristo Rey, y también hemos ocupado la zona que está también en la parte de la zona del migrante, en la parroquia de Santa Rosa, la que no ocupaban los migrantes, ahora la estamos nosotros ocupando. Vale la señalar que esto es una labor en conjunto de toda la diócesis, con todas las instituciones y con todos sus movimientos. ¿Cuántos albergues tiene actualmente la diócesis? Ya lo he señalado, tiene lo de la parroquia Santa Rosa, que alberga aproximadamente, claro, no es un número clauso, el número, un día puede ser 70, el otro 80, 85, San Martín de Porres. La parroquia de Nuestro Señor de los Milagros está entre 100 a 130. El albergue, la casa del migrante está en 80 aproximadamente. Y en el otro lado hay cerca de 40. Y decano del Colegio de Abogados de Tacna cuestiona trabajo de Comisión Anticorrupción por falta de fiscalización. Jorge Sosa, decano del Colegio de Abogados, mostró su decepción del trabajo de la Comisión Regional Anticorrupción al observar que no hay avances y menos voluntad de implementar medidas para prevenir actos de corrupción en el sector público. Vamos a ver la nota. No tenemos ningún avance en la lucha contra la corrupción. El Colegio de Abogados ha realizado 10 propuestas para que sean debatidas e incorporadas el día de hoy. Y simplemente se ha acordado por mayoría tratarlas en una siguiente sesión. Creemos que era importante, por ejemplo, una de las propuestas que se estaba haciendo, se estaba realizando, era la creación de veedurías ciudadanas y veedurías de los colegios profesionales en todos los temas, en todas las contrataciones, en toda la actividad que tiene la administración pública. Este pedido yo creo que es importante y se lo vamos a trasladar a los consejeros regionales para que ellos aprueben una ordenanza regional y creen estas comisiones, que serían las encargadas de simplemente de velar por la transparencia, tanto en las contrataciones del Estado, en las contrataciones de personal, en los nombramientos de los diferentes funcionarios que se realizan tanto en la región como en el gobierno municipal y en las demás entidades, ¿no? Por ejemplo, hay contrataciones que se han realizado en el Poder Judicial y nadie tiene conocimiento porque esto lo manejan directamente ellos, igualmente en las fiscalías y en otras entidades, ¿no? Entonces creo que ha debido de ser más dinámica la comisión y simplemente creo que existe un temor a que sean fiscalizados. El segundo punto que se ha tratado, ¿no? En diciembre del año pasado se acordó incorporar como miembro pleno, con voz y voto, al representante del Colegio de Abogados. El día de hoy, simplemente por unanimidad, se ha desechado esa postura porque indican de que previamente se tendría que modificar vía ordenanza regional, ¿no? El reglamento de la Comisión Regional Anticorrupción. Entonces, fruto de la reunión del día de hoy es absolutamente aprobar un acta y nada más. Entonces, creo que existe temor de parte de todas las autoridades de que haya un mayor control efectivo ciudadano y de los colegios profesionales. ¿Qué van a hacer en todo caso ahora ustedes? Hemos dejado la propuesta,
esperemos que se trate en una siguiente sesión. Vamos a hacer llegar dos propuestas de ordenanza regional a los consejeros regionales para darle una mayor celeridad a esta comisión, porque son siete meses y el avance del plan anual aprobado no llega ni siquiera a un 20%. Entonces, creo que preocupa y nos debe de preocupar, porque el tema de corrupción siempre tiene que ser uno de los primeros temas a tratarse en todas las instituciones públicas. En todo caso, ¿qué han hablado por espacio de casi una hora y casi media? Bueno, solamente se ha dado lectura al acta anterior y se ha desechado incluso también el pedido de la Defensoría de la implementación de una Secretaría Técnica. Bien, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Ahora Tacna está verdaderamente informada. El canal regional de noticias más importante del sur del Perú llega a Cable Club. Mantente al día con la información en tiempo real. Reportajes, entrevistas, investigación, debates. Llega a Tacna, Telesur, comunicando la verdad. Cable Club, somos como tú. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Somos creadores de la mejor gastronomía, dueños de los paisajes naturales más hermosos, la fauna más variada, una cultura mística y ancestral, y sobre todo, la gente más unida. ¡Felices fiestas patrias! Celebramos siempre contigo, porque en Cable Club somos como tú. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Porque todos somos Moyendo.
Camila. Bien, continuamos con más información aquí en el noticiero central de Telesur. Luz Huancapaza, presidenta del Consejo Regional, indicó que el gobernador regional Juan Tonconi deberá hacer cambios en el convenio firmado en anteriores gestiones con Minsur, siendo una de ellas un posible aumento en lo entregado por la minera. Vamos a ver la siguiente nota. Bueno, ya. Sí. Este nuevo presupuesto, ¿para qué podría ser utilizado? ¿Qué es lo más urgente que necesita el gobierno regional? Está designado en el objeto, dice, para temas de educación y salud. Ah, ya se va a respetar. No hay muchas observaciones que le dio el Consejo. De tal manera, creo que el Ejecutivo tiene que hacer ciertas modificaciones con respecto al convenio. Es más, este convenio se dio en el año 2013 y prácticamente, pues, o sea, 2,5 millones de dólares que haya venido desde el 2013 hasta la actualidad, pasaron muchos años. Entonces, también en esa parte negociarlo, ¿no? Claro, de acuerdo a la actualización, puede ser un aumento, ¿no? Claro. ¿De cuánto podría ser? Bueno, eso ya le compete evaluar a la parte ejecutiva y que nos venga con esa propuesta ya. Y con los antecedentes, o sea, con el convenio vencido que se dio en la anterior gestión. Entonces, estamos a la espera, creo que se va a dar ya la reunión la próxima semana. Ahora sí, los papeles no están en el gobierno regional, ¿dónde pueden estar? ¿Sin esos documentos originales se puede tramitar? No, definitivamente no, porque nosotros queremos saber cuál es el convenio que se ha vencido y no vamos a firmar algo que no está clara las cosas, ¿no? Tiene que ser acá las cosas transparentes y es más, tiene que haber sinceramiento de la parte ejecutiva, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos esos documentos. ¿Lo están buscando o no existe? Bueno, ellos dijeron que lo van a buscar. Si ellos no lo tienen, lo pueden solicitar a la misma Minsur también, que debe tener una copia y eso. ¿De los puntos tratados hoy se aprobaron todos? Sí, todos se aprobaron. Y regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna pide que gerente de PC Tacna aclare denuncia por cobros indebidos, luego de conocerse una denuncia penal presentada contra funcionarios de PC Tacna por presuntos cobros indebidos. El regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna, José Choque, exhortó al gerente general Justo Sarmiento a que aclare el tema, ya que figura en la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público. Vamos a ver la nota. Walter, Wilber, ¿no? Wilber Cristian es el ciudadano que ha denunciado, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que deslindar si es verdad o no, hacerle el descargo correspondiente con respecto a la denuncia remitida sobre su persona. Ahora, un funcionario nombrado, sea institución como la EPS o la Municipalidad Provincial, ¿puede hacer este tipo de cobros? ¿Corresponde en este caso realizar esto? No, yo creo que a lo que yo tengo entendido es que no podemos nosotros ni el alcalde, creo que están prohibidos en recibir ¿no? Uh-huh. Sobre el pacto colectivo les corresponde más bien a los permanentes nombrados y no según la ley, ¿no? Que le corresponde a ellos. Como Consejo Provincial, ¿están tal vez realizando una labor de fiscalización en la EPS, donde además de este caso que todavía está en denuncia, se conoce que se han cometido bastantes actos de corrupción? Efectivamente, vamos a pedir nosotros una estado situacional de la EPS a los jefes inmediatos, para que también pongan conocimiento del Consejo Municipal. Y vamos a pedir las explicaciones correspondientes transcurso de los días que vienen
La vez pasada la EPS realizó una audiencia en la que asistió por poco público, pero digamos que la información que se ha brindado ha sido no tan detallada, ¿no? En todo caso, ustedes van a pedir esta información, pero ¿en qué plazo más o menos me presentarían y qué tipo de labores, para qué tipo de labor les va a servir esta información? Y más que todo el estado situacional, cómo lo ha recibido y en qué, cómo está dentro de los 6 meses de la gestión ahora, ¿no? Para saber cómo está yendo también, ¿no? ¿Usted lo va a solicitar o como consejo? Como consejo municipal. Los cuales vamos a firmar todos ahí. Ustedes también habían planteado inicialmente una reestructuración o algo en la EPS, donde obviamente como nueva gestión pretenden hacer, pero sí. Estaban esperando el cambio de directores. Exactamente, pero ya creo que están encaminando eso, ya está también, tiene que cambiar el ROF, el MOF, creo que entonces ya se está encaminando eso también, a lo que tengo entendido. Claro, están actualizando. Sí, están actualizando, entonces para tomar ya la reestructuración también. Lo que es de la empresa EPS. ¿Sería una reestructuración interna como la municipalidad? Exactamente, internamente. Y administración de Concori dejó 300.000 soles de saldo presupuestal. Elmer Fernández, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, señaló que la administración de Concori dejó 300.000 soles de saldo presupuestal y grandes deudas en el municipio, llamando la atención el último trimestre del año pasado. Vamos a ver la nota. Salud. Están toda la sociedad civil también participando en esta fecha tan importante. ¿Qué mensaje le da a la población en este día, en estos momentos? Bueno, nosotros debemos sentirnos orgullosos, ¿no? de lo que es Perú, ¿no? Desde costa, sierra y selva, y solo desearles un feliz día a cada uno. Bueno, ya estamos avecinándonos, ¿no? Que es el 28, pero un feliz día, feliz 28 de julio a toda la población, en especial pues al distrito que tengo el honor de representar, ¿no? Al distrito populoso de Ciudad Nueva. Señor alcalde, también ha fallecido su colega Víctor Gandaría, tengo que enviarle un mensaje. No, sí, efectivamente, ¿no? Mi más sincera condolencias a la familia. El día de ayer nos hemos hecho presente y hoy día vamos a estar presentes en el funeral, como debe ser. Es una gran pena, se conoce, ¿no? Del profesionalismo que era y también, ¿no? El amor que se tenía a su distrito, que venía trabajando bien, pero bueno, la salud nadie lo tiene, la vida nadie lo tiene a comprar y a veces se presentan estas cosas que uno no quisiera, ¿no? Eso es lo mismo sentido con condolencia a la familia del señor Víctor Gandaría. Ahora, ¿qué le entrega usted a su pueblo por este aniversario? Tenemos entendido que se está haciendo bastantes obras. Sí, efectivamente, ¿no? Mire, el día antes de ayer llegó ya la maquinaria de vivienda, ¿no? Nosotros hemos sufrido un hueco al inicio de año, entonces para prevenir un desastre en lo posterior es que hemos hecho las gestiones necesarias con el Ministerio de Vivienda y actualmente nos han proporcionado maquinaria, ¿no? Estamos hablando de una motoniveladora, cargado frontal, volquetes, cisterna, que están ubicados, ahorita están haciendo una especie de disipador, ¿no? En cuanto a que si pudiese en adelante venir también un fenómeno como el que se ha presentado en este año, de lo pronto. Y bueno, de las obras que ya tiene conocimiento la población, como es la construcción de nuestro Palacio Municipal, el Parque de Niños, también está la estrategia Barrio Seguro, también la acción de vivienda 28 de agosto, Villa Triunfo, Santa Cruz de Belén, Alto Berlín y la acción de vivienda Barranquillo, ¿no? Estamos viendo también, haciendo las coordinaciones ya, hemos firmado con referente al tema de la comisaría también en la construcción de 28 de agosto, ya hemos firmado el convenio marco, el convenio específico y ahora estamos en espera ya de que se pueda ya dar disponibilidad presupuestal de parte del gobierno regional para la ejecución de esta obra también, ¿no? Y bueno, también estamos en conversaciones con representantes del Centro de Salud. Están toda la sociedad civil también participando en esta fecha tan importante. ¿Qué mensaje le da a la población en este día, en estos momentos? Bueno, nosotros debemos sentirnos orgullosos, ¿no? de lo que es Perú, ¿no? Desde costa, sierra y selva. Y solo desearles un feliz día a cada uno. Bueno, ya estamos avecinándonos, ¿no? Que es el 28. Pero un feliz día. Feliz 28 de julio a toda la población, en especial pues al distrito que tengo el honor de representar, ¿no? Al distrito populoso de Ciudad Nueva. Señor alcalde, también ha fallecido su colega Víctor Gandaría, tengo que enviarle un mensaje. No, sí, efectivamente, ¿no? Mi más sincera condolencias a la familia. Bien, hacemos una breve pausa y regresamos.
y empieza la sabrosa marinera. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Ahora Tacna está verdaderamente informada. El canal regional de noticias más importante del sur del Perú llega a Cable Club. Mantente al día con la información en tiempo real. Reportajes, entrevistas, investigación, debates. Llega Tacna, Telesur, comunicando la verdad. Cable Club, somos como tú. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Somos creadores de la mejor gastronomía, dueños de los paisajes naturales más hermosos, la fauna más variada, una cultura mística y ancestral, y sobre todo, la gente más unida. ¡Felices fiestas patrias! Celebramos siempre contigo, porque en Cable Club somos como tú. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Porque todos somos Moyendo. Thank you.
Bien, continuamos con más información. Regidores deben trabajar juntos y unidos con honradez. Luis Aica, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pocoyay, estuvo presente durante la ceremonia de despedida que familiares y funcionarias realizaron a Víctor Gandarillas. Señaló que ahora el Consejo Municipal debe enfocarse por el desarrollo del distrito y dejar posibles rencillas de lado. Vamos a ver la nota. Sí, lo conocía bastante bien y he visto de cerca su trabajo. Es una autoridad que no solamente ha sido reelecta, sino que ha hecho muchas cosas trascendentales en el Distrito Alto de la Alianza y que ha sido muy querido también por todos los colaboradores de Alto de la Alianza. Yo vengo con mi esposa y con el Cuerpo Colegiado de Regidores a rendirle homenaje póstumo y a poner mi disposición a la familia para poder también ayudar. El día de hoy tenemos entendido que se realizó pues un recorrido. ¿Nos podría indicarnos cuál es el recorrido que se realizó junto con la población y con la gente que lo conocía? Se ha hecho un recorrido a visitar a diferentes sectores del Distrito Alto Alianza. Nosotros venimos de una ceremonia también, pero en la cual también hemos rendido homenaje a nuestro amigo Víctor Gandarillas. Uh-huh. En el Distrito de Pocoyay, toda la población del Distrito de Pocoyay le ha rendido homenaje. Y en estas fechas un poco difíciles porque se celebran fiestas patrias, 198 años de reincorporación. ¿Recuerda usted, dentro de los pasajes de la vida del señor Gandarillas, en qué etapa de su vida usted y él se conocieron? No sé si nos podría contar. Sí, después que fue alcalde, yo lo conocí ya como persona, antes no, después que fue alcalde. El año de descanso, yo bueno, postulé, tuve la dicha de que el pueblo de Pocoyay me eligiera y ahí nos conocimos dándome algunos consejos, algunos apoyos en cuanto a opiniones de lo que se debía hacer en el distrito y se tomó bastante de esas opiniones, tal es así que se hizo una buena gestión. Pasamos un año nuevo incluso con su esposa. Y hoy en día, bueno, está ahí, ¿no? Y sentimos mucho lo que su familia siente y también al pueblo alto aliancista. Creo que es un motivo para unirse. Señor Aica, una última. Unirse para el desarrollo de Alto Alianza. Señor Aica, una consulta también. ¿Cuál sería el consejo que usted da? Porque lo que ha sucedido es un hecho lamentable, que no muy común que pasa en la región de Tacna. Y obviamente ahora pues va a estar a cargo de los regidores y van a tener que resaltar el liderazgo o de alguna forma llevar al distrito a un buen camino, ¿no? ¿Cómo sería usted el mensaje porque para que no haya esta lucha de poderes y que se enfoquen más en lo que sería pues el desarrollo del distrito? Bueno, definitivamente la partida de Víctor tiene que ameritar una reflexión en todas las autoridades, sobre todo regidores, ¿no? En donde tienen que trabajar unidos porque el pensamiento, el corazón y el sentimiento de Víctor era el desarrollo de Alto Alianza, el trabajo transparente, la dignidad y sobre todo la identidad de todos los altoaliancistas por su distrito. Y ellos tienen que trabajar con honradez. Kenny Pacompía, nieto dirigente político del Distrito Alto de la Alianza, declaró que la gestión que vienen realizando los funcionarios luego de más de 7 meses no existen obras de impacto dentro de su localidad por el constante conflicto interno. Vamos a ver la nota. Se podría decir en el tema administrativo. Lo contempla la ley 27.4.4, entonces sucedan cuando hay ya casos que ya están resueltos y que lo revisan cuando se ha aplicado o cuando se ha habido una mala aplicación o alguna mala interpretación de la norma. Y al parecer Casa de la Chica ya habría logrado ya su objetivo. Ya habría logrado su objetivo por lo que expresa el presidente. Ellos han desistido y lo van a pronunciar formalmente con una resolución dejando sin efecto la resolución que autoriza la explotación y construcción de la minera Tía María. Cambiando de tema, Kevin, tú que eres altoaliancista, ya en el mes de julio, ¿cómo evalúas la gestión, bueno, de los funcionarios del Distrito Alto Alianza? La situación es un poco, yo sé, complicada, porque Víctor Gandarillas está delicado, pero se entiende que en el mes de julio la gente quiere saber por lo menos cómo puede reconocer, o, en todo caso, el caso de la gestión Alto Alianza.
Bueno, con respecto a la gestión de nuestro amigo don Víctor Gandarías, sí, efectivamente, ¿no? Ya estamos ya a 7 meses de gestión. Y, bueno, la verdad, seguimos con la prolongación del gobierno anterior. No hay obras, hay deficiencias administrativas, como en la institución y en la gestión misma, ¿no? Entonces, y todo eso conlleva a que haya desesperación, no hay trabajo, no hay empleo que pueda dar la municipalidad, pero también debemos de contrapesar de que nuestro amigo don Víctor se encuentra delicado de salud. También es comprensible por ese lado y esperemos que se vuelva, ¿no? Bueno, yo creo que ya se ha cambiado el gerente municipal. Su cargo a disposición. Sí. Según se han renunciado también. Sí, hace 3 días creo que ya pero para agosto puede que, digamos, se empiece de nuevo, ¿no? A trabajar. Esperemos que el nuevo gerente tome las medidas correctivas y se impulse el distrito al desarrollo que ya viene relegado 4 años. Kenny, ¿cómo está el partido político del APRA aquí en Tacna, a la cual usted pertenece o ya no pertenece? No sé, pero... Bueno, el Partido Aprista Peruano, siempre yo he dicho y lo diré, el APRA es una de las instituciones de la democracia. Si bien es cierto que pasa por situaciones críticas, productos de los temas de corrupción, de coyuntura, es algo normal y que puede pasar, que no está aprobado, pero ya es hora que todos los partidos políticos como el APRA, Acción Popular, etcétera, etcétera, se renueven los cuadros y de esa forma podamos proseguir haciendo propuestas como partido político para el bien y desarrollo de nuestro Perú y nuestra querida Tacna. Bueno, un mensaje a la población de Tacna en este día de aniversario patrio que se viene, que muchos lo esperan, los niños sobre todo, con mucho sentimiento. Presentaron 5.000 litros en Festival del Vino y del Pisco. El presidente de la Asociación de Productores Vitivinícolas de Tacna, Eduardo Canqui Ruiz, informó que en los 3 días del evento participaron 26 bodegas que representan al 95% de la región. Vamos a ver la nota. Región de Tacna. Ahora sí. A su vez, a través de sus asociaciones de productores de uva, representa el 30% de todos los productores caballo de paso del Valle de Tacna. Para este baile, ¿cuántos litros de pisco y de vino van a vender en estos 3 días de feria? La marinera. Esta es una buena pregunta. Eso está predispuesto a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, puedan tener. Tenemos cantidades suficientes como para poder vender 2.000, 3.000, 4.000 litros. Eso no hay ningún problema. Estamos debidamente preparados. ¿Quiénes están participando? ¿Son expositores, además, solamente de Tacna, de las bodegas, o también han invitado a otras? Se ha invitado a otras regiones, pero como ustedes entenderán, por las fiestas patrias que todos celebramos en todos nuestros lugares de los rincones del Perú, no han podido participar. En esta oportunidad están participando todos los productores del Valle de Tacna. Señor Ruiz, actualmente, ¿cómo cree usted que se encuentra, pues, la situación de la producción de vino y pisco aquí en Tacna, usted como productor? Mire, una de las razones para organizarnos es esa. Tenemos buena producción de vinos y piscos, pero no tenemos los nichos correspondientes a nivel nacional e internacional donde podemos colocarlos. El pisco, por ejemplo, siempre tenemos en stock más de 100.000 litros anuales. Entonces, ese es uno de los objetivos, de que nuestro producto debe llegar a nichos del Perú y del mundo. Internacionalmente, nosotros en vino y pisco estamos en niveles, estándares regulares, altos. Diría yo en su fase de inicio. Inicio. Uh-huh. En relación a la. Estoy hablando en Tacna, lo que corresponde a Tacna. ¿Y aquí en Tacna qué deberían realizar, pues, las autoridades tanto regionales como municipales para que se incremente este mercado? Debe fortalecer, pues, la asistencia técnica, cursos de capacitación para conseguir innovación. Afortunadamente tenemos ya conversaciones con el Instituto Nacional de Innovación Agraria, con el ingeniero Ricardo Betacora, que se encuentra en Moquegua. Por ejemplo, este campo se va a transformar en un centro
de transferencia de tecnologías modernas e innovación para incrementar el desarrollo productivo de la vitivinicultura de Tango. Muchas gracias, señor Ruiz. ¿Eso quiere decir que les transferirían, les cederían la administración por un tiempo, esto para los productores de vino y de pisco? De momento hemos tenido un acta de sesión en minuto por el evento que va a durar 3 días. Pero está en cartera la posibilidad de esto ampliar un cronograma de actividades. Bien, nos vamos a nuestra última pausa comercial y retornamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Ahora Tacna está verdaderamente informada. El canal regional de noticias más importante del sur del Perú llega a Cable Club. Mantente al día con la información en tiempo real. Reportajes, entrevistas, investigación, debates. Llega Tacna, Telesur, comunicando la verdad. Cable Club, somos como tú. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Somos creadores de la mejor gastronomía, dueños de los paisajes naturales más hermosos, la fauna más variada, una cultura mística y ancestral, y sobre todo, la gente más unida. ¡Felices fiestas patrias! Celebramos siempre contigo, porque en Cable Club somos como tú. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Porque todos somos Moyendo. We'll be right back.
vida. Por medio del programa Jaliwarma se realizó el sexto concurso de comités de nutrición escolar en las unidades escolares por cada provincia de Tacna. Asimismo, indicaron que cada comité de alimentación y distribución escolar son supervisados para un mejor cuidado de alimentos que serán consumidos por los escolares. Vamos a ver la nota. Sadre, Tarata y Tacna. ¿En qué consistiría o cuál sería el objetivo y la finalidad del proyecto, del evento que se va a realizar, que es el cuarto encuentro regional, ¿no? Sí, bueno, el programa Jaliwarma trabaja a nivel de todas las instituciones educativas públicas, pero para que esto, brindando el servicio de desayuno escolar, pero para que ese desayuno escolar se efectivice, es en base a la cogestión. ¿Qué quiere decir? La cogestión donde se involucra a la sociedad civil a través de los padres de familia. Tenemos que estar comprometidos, ¿no? Porque están nuestros hijos estudiando en las instituciones educativas. Entonces, es donde se forma un comité de alimentación escolar, conformado entre docentes, personal docente y padre de familia. A través de este comité se organizan, se los capacita con una asistencia técnica constante para que se pueda dar, efectivizar los desayunos escolares. ¿En qué requeriría esta asistencia técnica? ¿Cuál es la alimentación que se estaría observando, ¿no? Para que se pueda gestionar en este caso? Bien, la asistencia técnica a través de nuestros monitores monitores de gestión local que están distribuidos en todo Tacna, ellos son los que se encargan de hacer las visitas constantes a las instituciones educativas, visitando a los CAES, a los Comités Escolares de Atención y Alimentación Escolar. Y es donde se los capacita sobre las buenas prácticas de salud, las buenas prácticas de manipulación de alimentos y sobre la ubicación de los almacenes, cómo deben estar distribuidos los productos, porque si es que no están estos productos bien conservados, de acuerdo a los requerimientos, los requisitos, no vamos a garantizar que los productos lleguen llegan inocuos para la preparación del desayuno. Finalmente, por eso es importante, sí, eso es un punto del almacén. Luego es la cocina también tiene que tener todos los requisitos sanitarios de higiene, así como también la persona que prepara los alimentos también tiene que cumplir todos los requisitos sanitarios, ¿no? De la manipulación de alimentos. Estos son capacitados y tienen que también mediante una certificación, ¿no? Se les emite una certificación para reconocer que fue un CAE capacitado. Finalmente, como este es el cuarto encuentro regional de comités de la alimentación, los anteriores, ¿quiénes obtuvieron pues los que ganaron en este encuentro? Anteriormente ganó la provincia de Jorge Basadre con la institución educativa también 325, justo la que está volviéndose a presentar, que es Mirabe, ¿no? Que a pesar hemos encontrado instituciones educativas donde por comodidad lo están dando al recreo, porque justamente los niños vienen ya tomando desayuno. Y estamos trabajando con los padres de familia a través de las reuniones en las instituciones educativas para que sensibilizarlos y decirles que confíen en nuestros desayunos. Que confíen en los desayunos, ya que trabaja esta ración de los desayunos es trabajado por especialistas, como le vuelvo a repetir. Y atención con la siguiente nota, pues Sositel lanza aplicativo para elegir mejor oferta para comprar celulares. El jefe de la oficina desconcentrada de Sositel, Alejandro Palza, presentó el aplicativo Comparamóvil, en el cual los usuarios podrán comparar precios de diversas marcas de teléfonos móviles que ofrecen cuatro empresas operadoras en todo el Perú. Vamos a ver la nota. En esta oportunidad vamos a dar a conocer nuestro aplicativo novedoso, que es muy importante, que es el Comparamóvil, ¿no? Ustedes podrán acceder a 24 marcas de teléfonos móviles y 182 modelos de equipos que ofrecen las empresas operadoras y tiendas de retail y sitios online, o sea, tiendas por departamento, ¿no? En solo segundos, desde el navegador de un móvil, una computadora o una tablet, los usuarios de servicio de telefonía móvil podrán acceder al Comparamóvil.
una novedosa herramienta que lanza Sitel para comparar los precios de los equipos que ofrecen las empresas operadoras en función de sus distintos planes y lo que pueden encontrar en tiendas de departamento o sitios online. Así, de manera rápida y sencilla, los usuarios tendrán un mejor filtro de información desde la plataforma https://sociedadtelecom.p/compramóvil, en donde podrán pues comparar los precios entre 24 marcas de teléfonos y 182 modelos de equipos que ofrecen 4 empresas operadoras. El compramóvil muestra las ofertas y descuentos de los equipos que ofrecen las empresas operadoras, las tiendas retail, como Saga, Ripley, y La Oca, Plaza Vea, y entre otros, ¿no? Y negocios online como Linio, Lumingo, y asimismo todos los usuarios, es decir, con contrato postpago y prepago, ¿no?, que podrán realizar la comparación de precios en equipos que ofrecen los operadores Movistar, Claro, Entel y Vitel, ¿no? Como bien pueden ustedes indicar en este caso en la parte de compramóvil, nosotros hemos realizado, digamos, por cada operador, por plan y por cada marca de equipo, cuánto es el valor del equipo y cuánto costaría por cada plan, ¿no? Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, en la oferta de Vitel en equipos prepago, la marca, por ejemplo, un Huawei P Smart 2019 en precio prepago en Vitel cuesta 909 soles. En precio por tiendas, por departamento, cuesta 899 soles. XS o 10S, por ejemplo, con un plan de 59.90 costaría 4.799 soles, ¿no? Es uno de los equipos más caros, ¿no? Si lo vemos ustedes por departamento, puede costar hasta 5.099 soles. Mismo podemos nosotros verificar en prepago, igualmente las comparaciones de los precios por departamento, directamente por la empresa Entel. Como pueden ver ustedes, el Huawei P30, por ejemplo, cuesta 3.799. Y en este caso, por tiendas por departamento, en el caso Saga Falabella, lo están vendiendo a 2.699. El Sindicato de Choferes podrá realizar trámite de seguro por vía electrónica. Celso Enríquez realizó el trámite de SOAT electrónico que ahora se expende en el Sindicato de Choferes de Tacna. Todos los transportistas, taxistas, ciudadanos podrán realizar el trámite, un avance esperado por choferes del gremio. Vamos a ver la nota. Con su presencia, señor Celso. Esperamos que llegue lo que usted acaba de decir y, ¿por qué no? Nosotros nos sentimos galardonados al respecto y agradecemos, pero el resultado lo tiene que dar nuestros agremiados. Pero ya hay un logro. Por supuesto, es un logro bastante aceptable en bien del bolsillo, como alguien dijo, ¿no? ¿Cuántos taxistas, digamos, van a poder tener este trámite de SOAT electrónico aproximadamente? Todos los que desean, todos. Porque tiene valor, aceptación, aprobado, afirmado y todo, lacrado completamente. No hay ningún problema. Es decir, el sindicato luchó para todos los choferes de Tacna. No, en ese sentido nosotros siempre he dicho, el quien habla, cuando ingresó para asumir esta responsabilidad del sindicato, he prometido que estamos trabajando para todos. El trámite va a ser, digamos, rápido, eficiente. ¿Cómo va a ser el trámite para el cambio? No, es directo. Usted viene, el taxista viene, presenta su credencial de conductor y su DNI y ya está en el sistema. Inmediatamente, a los 5 minutos, tiene el documento. Es inmediato, casi. Inmediato, prácticamente. No, nada. Lo único que va a ser una hoja simple A4, uh-huh. y ese papel lo tiene que llevarlo. Y por A o B, no tuviera, el único que le dice al policía de que tiene su SOAT y él tiene la potestad, el policía tiene la potestad de entrar al sistema con su celular y encuentra todo. No hay ningún problema con la placa. ¿Ese trámite dónde lo realiza? ¿El trámite dónde? De obtención de SOAT aquí, en el sindicato. Ah, ya. Bueno, ¿ya no tendría que ir al municipio provincial? No, acá nosotros lo que estamos dando ya. Ya comencé, por ejemplo, tenemos esta semana que ya ha salido bien. Sí, ya están haciendo los trámites. Ahorita acaba la señorita, también va a despedir dos.
Entonces toda la población está, los todos, están invitados. Todos, a todos en general. Así sean particulares también. Taxistas. Taxistas, claro. Particular también, claro, lógico. ¿Choferes particulares también pueden sacar? Sí, sí, no hay ningún problema, claro, porque es taxista. Ah, claro. Porque está aceptado, claro. Taxistas independientes. Taxistas independientes que están a otro grupo. Entonces, pueden dirigirse aquí al sindicato de choferes. Al sindicato nosotros lo vamos a atender acá con mucho gusto. Muy bien, entonces nos parece muy bien eso. Sí, es una noticia buena para los transportistas, taxistas, justamente por el aniversario de Tana. Esto permite un poco identificar mejor, quizás darle más garantía también al mismo chofer. Por supuesto, ¿no? Entonces también eso nos da facultad también a todos, dar seguridad y prácticamente la documentación administrativa que era muy larga, prolongada, entonces con esta ya prácticamente se ha más fluidez le ha dado y más validez y ya no hay ningún problema. Ya. Estamos viendo en todo caso que en este tema el alcalde provincial está priorizando justamente el trabajo, digamos, de... Bien, de esta manera concluimos la presente edición. Nos encontramos el día de mañana en el mismo horario, de 7 a 8 de la noche. Solamente del espíritu inicial de la mesa.